Gerardo Delgado, junto con Juan Suárez, está buscando soluciones constructivas como salida al informalismo. Se nota la influencia, sobre todo, de Gerardo Rueda. Desde el principio de los 70 suelo trabajar en serie. En los años 80 he trabajado en 5 series que han ido enlazadas. La primera de ellas fue en La Ciudad Blanca. Se trataba de una serie de cuadros que era una cabeza. Al principio, el primero de la serie era de espalda y después se fue volviendo de perfil o mirando al espectador. Y aquí se pasó a otro conjunto de cuadros basado en una cabeza cortada sobre una bandeja que se llamó El Profeta. Lo que había de común en la serie era un cierto clima, se volvía a recuperar el clima de la ruina o el clima de la muerte, el clima de la destrucción. De esta serie pasé a la que estoy trabajando en la actualidad, que se llama El Caminante. Un motivo recurrente en el archipiélago fue unos pies, unas piernas, unas huellas humanas. Esto será el motivo central de la serie El Caminante. Están basados en el viaje de invierno de Schubert, que nos describe un viaje o un vagar por la noche, por la tormenta llena de nieve, de un personaje que, triste y desolado, la vida le ha ido mal, de alguna manera deja correr el tiempo con ese clima absolutamente adverso, sin encontrar ninguna posibilidad ni ningún elemento donde agarrarse. Este es el clima que pretendo retratar o que pretendo captar en la serie. El motivo figurativo son casi siempre unos pies o unas huellas humanas. Y en vez de he sustituido el tema de la introducción de objetos por el choque de contraste de una serie de paneles independientes. Los cuadros se componen de lienzo que cada uno se pinta independiente del otro, que después en el proceso de pintar se van a ir agrupando, creando una serie de choques de clima distintos entre la parte superior y la parte inferior, o entre una parte lateral izquierda y una parte lateral derecha. Y creando como dos climas contrapuestos, el cuadro se logra por el choque, la fusión de esos dos distintos climas. Delgado, esta vez con Manolo Quejido, forma parte de los experimentos del CUM, Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, en su programa de formas computables. Estos tres autores van probando posibilidades de un arte que está más relacionado con la ciencia y la tecnología, antes de emprender un camino que le lleva definitivamente a soluciones pictóricas.